8 años del inicio de la construcción del tren interurbano México-Toluca, están concluidos 46.3 kilómetros del tramo 1, que va de Sinancantepec a La Marquesa, así como el ramal que pasará por Coajimalpa, Santa Fe y Álvaro Obregón, en el que destacan la construcción de dos túneles gemelos de 4.7 kilómetros de longitud, debajo de la Sierra de las Cruces, obra que tuvo un alto grado de dificultad por las condiciones geológicas del terreno y los mantos freáticos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que en el territorio de la Ciudad de México se edificará un puente atirantado de 519 metros de longitud, que evitará la afectación del manantial Santa Fe, aledaña a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y considerado como una importante fuente de agua potable. Esta obra requerirá una inversión de cerca de 1.150 millones de pesos. En este sitio se construirá la estación Vasco de Quiroga, que no estaba contemplada en el trazo original, para satisfacer la demanda en esa zona y dar servicio a los visitantes de la ampliación del Bosque de Chapultepec, para lo cual se aplicarán 545 millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que las subestaciones eléctricas de tracción que se instalarán a lo largo de los 57.8 kilómetros del recorrido del tren interurbano México-Toluca, 42.1 kilómetros estarán a su cargo y 15.6 kilómetros a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Ambas entidades trabajan coordinadamente para lograr la meta de conclusión. Para dar continuidad a la construcción del tren interurbano México-Toluca, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos por un monto de 950 millones de pesos. Dichos recursos se aplicarán en las obras del tramo ferroviario de doble vía, con origen en la salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca, con una estación en Santa Fe y una terminal en el Centro de Transferencia Integral de Observatorio, denominado Túnel Metro Observatorio. El acuerdo, rubricado por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum, mencionó que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Fue dado a conocer por el Diario Oficial de la Federación. Con ello se dará continuidad a los trabajos para la construcción de la vía catenaria y sistemas de comunicación en el tramo denominado Túnel Metro Observatorio, de 16 más 935 kilómetros de longitud en la Ciudad de México, que inicia en el kilómetro 40 más 765 y termina en el kilómetro 57 más 700, lo cual forma parte del proyecto integral del transporte de pasajeros. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de supervisión del tren interurbano y aseguró que están trabajando muy duro para que pueda estar a tiempo esta gran construcción. Es necesario recalcar que el tramo 3, donde está a cargo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la zona más difícil, pero no imposible.
Ahora veamos la supervisión de obra que realizó la jefa de gobierno en este tramo 3. Estoy en la obra del tren interurbano. Como ustedes saben, esta es una obra que inició en el gobierno anterior. Estamos retomando la obra, particularmente la que va del Estado de México a la Ciudad de México. Son 16.6 kilómetros. Es una obra compleja, tiene alturas en algunos lugares de más de 40 metros. Va a correr un tren interurbano y estamos en este momento en la estación Santa Fe. Como ustedes pueden ver, hay columnas, falta montar los capiteles, después viene una losa y es una obra que tiene dos puentes de doble voladizo, un puente atirantado y estamos trabajando muy duro para que pueda estar en tiempo. Hugo Flores, que es el director general de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, nos va a ayudar también a darle supervisión a la obra el secretario de Movilidad, Andrés Layú, y está con nosotros también el alcalde Adrián Rubalcaba, que estamos en Coajimalpa, y nos ha pedido que por favor atendamos pues las afectaciones que se han hecho a la ciudadanía tanto en Coajimalpa como una parte de Álvaro Obregón. Ya pedimos a las empresas para que se trabaje ya en los bajopuentes para que puedan disminuir las afectaciones que durante tanto tiempo han tenido. Y nos acompaña también la Marina, que como siempre nos ha apoyado, las Fuerzas Armadas y en particular hoy la Marina, el Capitán Rosales, el Teniente Bismarck, que también nos están apoyando en este proceso, nos han ayudado desde la vacunación. Así que estamos trabajando todos juntos para poder acabar en tiempo. Las empresas constructoras y supervisoras, CAPSA, González Soto, Cargo, Cordina, la empresa supervisora, y se han comprometido, aquí están conmigo porque se están comprometiendo con la ciudadanía, con los habitantes de la ciudad y con el Estado de México, para que le metamos muy fuerte a la obra y pueda salir en tiempo para beneficio de todas y de todos. Los responsables de la obra por parte de las empresas están cumpliendo. Ahí vamos, avanzando. Queremos inaugurar este tren a finales del 2023. Ese es el compromiso, inaugurarlo desde Toluca a la Ciudad de México. Bueno, pero el ingeniero nos va a explicar cómo vamos en la obra. Sí, bien, tenemos terminados ya los primeros 41 kilómetros de obra civil. Esto representa el 70% de la longitud del proyecto. Tenemos un avance en vía y catenaria de 50%. Esta actividad en los primeros dos tramos estará terminada entre diciembre de 2022 y enero de 2023 por la parte del equipamiento. Nos faltaría concluir los tramos pendientes de 17 kilómetros, que es el tramo a cargo principalmente de la Ciudad de México, con los cuales estamos colaborando muy de cerca para lograr la meta. Tenemos 4 estaciones terminadas de las 7 y en proceso 2 más ya en el tramo de la Ciudad de México, que es la estación de Santa Fe y Vasco de Quiroga, y por iniciar la estación terminal de Observatorio, señor. Nosotros tenemos a cargo un tramo que va justamente terminando este túnel hasta la estación Observatorio del Metro. Hay ahí una estación en Santa Fe, otra en Vasco de Quiroga, y que está en la cuarta sección del bosque, y finalmente Observatorio. Y estamos trabajando junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poderle dar un avance mayor y que pueda estar lista en los tiempos que planteó el presidente de la República. Y además, como bien dice el gobernador, pues esta es una comunicación por tren rápido que nos va a permitir acercarnos al Estado de México, es decir, Toluca, Ciudad de México. Esta es una inversión, yo agrego, de 90 mil millones de pesos. No es crédito, no es concesión, es presupuesto. Es lo que se logra con los ahorros cuando no hay corrupción y cuando hay austeridad. Y por eso se puede hacer esta obra. Va a ser muy importante que al final del gobierno vamos a tener
cerca de 2.000 kilómetros de trenes o de vías férreas para trenes. Esto ya llevaba mucho tiempo sin verse trenes de pasajero, porque solo se quedaron después de la privatización de los ferrocarriles nacionales trenes de carga. Solo quedó el Chepe, que va de Chihuahua a Los Mochis, a Sinaloa. Es el único tren, y creo que uno que lleva turistas de Guadalajara a Tequila. Es lo único que quedó. Teníamos una historia acerca de los trenes de pasajeros. Así estaba comunicado nuestro país, con más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Y todo eso se terminó. Por eso es una etapa nueva, es algo muy importante. Y lo estamos haciendo de manera conjunta, decía yo, en forma coordinada, gobierno de la ciudad, gobierno del Estado de México, que trabajan de la mano, porque aquí hay cerca de 30 millones de habitantes en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México.